ordenados en las cosas del eterno aquí muy bien ok so vamos a dar y entonces voy a subir un poquito más de nivel en esto para alcanzarlo y comenzamos así entonces qué es en sí la esencia de este mes verdad la esencia del mes Tevet. Como dijimos, Tevet viene de la palabra tet, de tov. Tov es bueno. Pero no es bueno de malo bueno, sino bueno de beneficio. ¿Eh? So, el Eterno usa el bien de Él como beneficio para nosotros. Esto quiere decir que a veces parece castigo. Cuando usted dice a su hijo, te tengo que pegar, porque si no te vas a hacer un cabrito grande. Le pega, ¡sas! Y cuando le pega, el niño no lo ve como beneficio, lo ve como malo. Pero como este es fuera del bien y el mal, es un beneficio, eventualmente el latigazo lo endereza y sigue adelante en su vida, digamos. Ejemplo, ¿estamos? So cuando decimos aquí que este mes es bueno, yo no quiero que piense en las cosas buenas que usted piensa que son buenas. ¿verdad? Más dinero, ¿verdad? Un supatojo más joven. Una supatoja. Carro, todo lo que creemos, lotería. No, no, no. La Torah no se mete en esas locuras. Ese es el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿no? Que a veces sale la lotería, a veces no. Esto no es ese TOV. Todo aquí es, este mes está para hacer beneficio para nosotros. Pero no voy a poder usar los ojitos del mal y el bien. Porque este mes, este frío que tenemos acá, no es bueno. Para mí, por ejemplo, no lo es. Para mí, en mi persona, no me gusta tanto el frío, pues vaya. Eso no quiere decir que no sea beneficio para mí, porque como se nevó, se nevó y hay más agua y la naturaleza, que yo no entiendo, porque no soy de eso, me voy a entender, es beneficio para mí. O sea, no quiero que, 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 que veamos de esta manera. Segundo, la expectación de este mes está en ese bien. Pero este bien se va a poder ver si la vasija puede manejar la energía. Las palabras, el bien va a venir. So, por ejemplo, si mi madre o mi padre me corrigen, si lo manejo bien, va a producir más amor hacia mi madre y hacia mi padre, porque me corrigieron si lo manejo bien. Si lo manejo incorrecto, lo que mi padre y mi madre hicieron es beneficio para mí, pero como lo maneje mal, Voy a sentir sufrimiento y voy a decir, no me quieren, siempre quieren a alguien más, no son buenos padres. Es la misma energía. El problema no está en el bien de Yahweh o en la energía de Yahweh, sino en la vasija, si lo puede manejar o no. La razón que no lo puede manejar es porque tiene la vasija llena. Entonces no tiene otro no tiene dónde ponerlo. Para eso, no es de sacar, porque ya lo tiene ahí, es de expander. Por eso uno de los secretos de este mes es estudiar la Torah. Si usted dice, voy a comenzar a estudiar la Torah, este es el mes que usted dice, he decidido estudiar la Torah. Porque no puede sacar lo que tiene ya. Ahí está. Todo lo que tiene que hacer es abrir más la boquilla del, del cli, de, de la vasija, para esto. So, ¿Estamos claros en eso? usted so, esté bien, solo lo va a ver si usted sabe manejar esa energía. Si no, lo que va a ver es el trancazo, pues. Va a sentir el sinchazo nomás y no va a entender por qué le están pegando. Y eso es lo más difícil, ¿no? Cuando como niño pequeño uno se pregunta, ¿por qué me está pegando? ¿Por qué me pega? Y más decía uno así, más le pegaban a uno, ¿usted? Entonces, mejor no se ha callado uno, pero ha sido bueno que te ha dicho, te voy a pegar porque a las 3 de la tarde te mojaste todo y entraste con lodo a la casa. Oh, ok. Entonces, ¿sería mejor o no? Entonces, ese castigo usted dice, sí, pues sí, me lo merecía, ¿verdad? Si tenés razón. Y entonces, eh, hay corrección, corre, eh, corrección, pues. Ok. Entonces, como es el. Es el mes 10, ¿verdad? Es el mes 10. Entonces tiene que ver con la cefirá de Malhut. Y Malhut, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo físico. Por eso este mes es bastante físico. Ay, no es casualidad que este mes nos damos regalos. sea, en Hanaka o en Navidad. Este mes es un mes, usted ve a la gente, pues, y quiere ayudar, darle al pobre se habla de paz en el mundo y estas cosas porque al final sí lo es. este mes está hecho para eso. que la navidad lo tomó y que roma lo hizo usó la energía y no la dio. pero la energía ya ya, ya estaba. es el bendito sea. Entonces este mes es un mes físico. la gente, la gente que, 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 que vive, que nació en este mes es personas bastante físicas. les gusta generar, construir. Toda la vida quieren tener una construcción de algo. Pero esta, esta, esta sefirá, físico, tiene una raíz. Y su raíz se encuentra en Yesod. O Yesod, que es la sefirá arriba de Malhut, es la que le da a Malhut todo. Porque las demás sefirots, las demás, todas se conectan hacia Yesod. Y Yesod se la da a Malhut. Quiere decir que, imagínate, todas las energías de toda la Sefirah o las Sefirot eventualmente caen en Malhut, físicamente. Sí, físicamente. Yo quiero que entienda de que, que este es lo que Yahweh quiere. Él quiere... Dos cosas, dos deseos. ¿Qué es el deseo de un verdadero cabalista? O meto los mundos altos, meto a la luz de Yahweh aquí en mi cuerpo, o, me, o yo subo a donde está Él. No hay otra. Eso es todo lo que existe: es o lo traigo o me lleva. Y tiene su coordinación esto, esta luna es de atraerlo a él acá, por eso es que vemos abundancia ¿Sí? y lo vemos en nuestras fiestas culturales donde venimos nosotros, ¿Verdad? en nuestros países no se come mucho, en mi tiempo no es como que hay mucho, pero para esas fiestas sí hay, todo el mundo se comparte y de alguna manera todos comemos, ¿verdad?, Ok, no se pongan muy nostálgicos. Quiero sacar su chimbombita aquí, sí, Rabino. Yo la traje porque me trae recuerdos. <laughs> Aunque estoy seguro que sí, ¿verdad? Si la vasija entonces tiene exceso, será como el ojo malo y la ira y el enojo será este mes. ¿Cómo sé que esto, mi vasija está en exceso? cuando tengo mucha ira y mucho enojo. Esto. A mí me encanta mucho Cabala cuando es práctica porque no, no hay mucho más que decirle. Es como rabino y cómo sé que estoy bien o mal. Bueno, en este mes, ¿cuántos, ¿cuántos enoja? ¿Cuánta ira hay en usted? Es porque hay exceso en usted. Por eso es que siempre hay que dar. Por eso es que quizás en la, en la sabiduría de los rabinos, de... De, de, de dar, pues se volvió ocho regalos en, en, en Hanaka. Es para sacar, me imagino yo, todo eso exceso que tengo, porque lo que viene es muy bueno para mí. Pero si no está en exceso, si está en exceso, entonces la ira y el enojo será tu mes. Este mes no hay cortina protectora. En otras palabras. En todos los meses hay un velo. Les llamamos los velos. ¿Cuáles son los velos? ¿Alguien sabe cuáles son los velos del universo? Sí. ¿Los qué? Tiempos. Los clipots. No, no, no. Los clipots son excesos. Son cascas, son excesos de algo. Como costras que se van. No. Eso, eso, no, no, eso no dejan velos. Digamos, si usted pone una cortina en su casa, pero no a quedas de funeral, ¿verdad? sino a quedas que se cortina las transparentes, la luz le entra a su cuarto, pero no lo despierta así como, ¿verdad? como que es usted un vampiro y el sol lo, lo derrite. Eso son velos. ¿verdad? So, hay velos en los universos y lo sabemos. Eso nos, es Asilut, Yetzirah, o Periyah, Yetzirah. Y el último es Asiyah, pero Asiyah es donde está, ¿quién está en Asiyah? Malhut, entonces no hay más velos, cuando llega ahí ya no hay velo, en lo que es, es. Y entonces como es muy fuerte, nosotros individualmente tenemos que hacer una herramienta para que esa luz no sea dañina a nosotros. No pongas a pensar de esta manera. En su casa no necesita ponerse copper tone ¿no? porque está en su casa. Está bien. Entonces, todos juntos estamos bien porque estamos bajo una casa. Eso es la mayoría de veces con la luz. Pero en esta luz es como salir de su casa, ir a la playa. Y entonces usted dice, no, pero como el universo es mi casa, me va a cubrir. No. Regresa como langosta, usted es rojo. Usted tiene que trabajar y ponerse. Esta. Eso es la herramienta que vamos a ver ahorita. ¿Listo? So, es de que usted individualmente tiene que hacer esto, no es como colectivo. Por eso el Capricornio cuando anda no muy bien, se aleja de todos. Es medio antisocial, aunque puede ser súper, súper social. Yo veo a mi hija, mi hija es Capricornio. Y usted la ve, y es, y es social, ¿eh? se ríe, habla hasta por los codos. Y guau, wow, estamos bien. De repente usted, como que le entra la chiripiorca, no sé qué es. De repente se queda callada. ¿Estás bien? Sí. ¿Querés algo? No. Ah, puchi, digo yo, ¿y esto? Totalmente del otro lado, algo le sucedió. Y si le hablo yo a ella, tienes amigos... Pues sí, tiene amigos, Porque sale, sale todo el tiempo. Pari, que pari aquí, que pari ahí. Wow, digo yo, excelente. Y cuando le pregunto, ¿tienes amigos? Ni uno, todos me han fallado. Wow. Pero allá saliste con alguien, sí, pero no es mi amigo. Esos son los capricornios. Porque, como que les pega el, la luz demasiado y los trastorna. Sí, so, Capricornio. Usted tiene una persona Capricornio, tiene un carácter de los buenos, usted. De las tres tierras, y los, todas las tierras tienen un carácter fuerte, más duros, pero Capricornio le ganó a todos. Tiene medalla de oro para eso usted. Ok, pero no aquí. Ustedes no son Capricornio, ustedes son de otras galaxias, donde no existe eso. Son la herramienta, la herramienta que vamos a tener que usar le llamamos la unión, lo, lo, lo voy a decir literal, no suena muy bien en español y le tuve que cambiar, pero el, la herramienta se llama la unión con chocante o unión con sorpresa. Cuando usted choca con algo es como sorpresa, ¿verdad? ¿Chocó? No es como que dijo digo, mañana voy a chocar a las 3 de la tarde, no. Chocar es como sorpresa. Por eso le puse unión con sorpresa, pero en sí, en el arameo, donde viene la palabra, la busqué y la busqué otra, no encontré más que unión chocante. Esa es la herramienta, así se va a llamar para esto que vamos a hacer. Esta parte la hacemos a través de la meditación. Ok, más tarde te voy a decir eso. Seguimos. La energía de Tebete, entonces. Tengo que explicarle esto para que agarremos a la herramienta. Esta energía, su efecto te hace reaccionar. So, este es un mes bastante reactivo. ¿Verdad? Hasta películas han hecho donde gente se va a comprar un regalo y todo lo quiere, el mismo regalo y se andan matando por un regalo. ¿Sí? Este, este mes tiene esa habilidad. Esta, para. Quiere decir que a la misma vez la energía está, está para armonizar el enojo. So, listos, este es el dicho quizás del mes, y quiero que se lo recuerden y lo puedan meditar quizás, y aquí va. Actuar el enojo es mucho menos, perdón, el actuar el enojo es mucho más severo que el sentir el enojo. So, actuar el enojo es mucho más severo, va a hacer mucho más daño que sentirlo. So, este mes no es de actuar el enojo, va a ser de sentirlo. Y esto va a ser lo chocante. Esto va a ser la sorpresa hacia el mismo. Porque vamos a usar el mismo enojo para controlar al enojo. Si no vamos a estar pensando cosas ah, cosas positivas. No, no, no. no. Y vamos a usar... El enojo, sintiéndolo para no actuarlo. ¿Por qué es que lo actúa? Porque no lo quiere sentir. Entonces grita, lo quiere sacar de usted. Grita, hace malas caras, tira cosas, maltrata, deja de hablar con alguien. Pero es porque quiere sacarse el, el, el enojo. Entonces lo, 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 lo da. Pero la clave es recibirlo. Le dije, este mes es de recibir esa energía y esa energía si la recibe y no tiene, acceso, no tiene exceso de esto, la absorbe y no va a actuar, aunque lo sintió. Y lo bueno que en terapia un psicólogo le diría que es maravilloso, lo sintió, entonces tampoco se queda como un monstruo en el subconsciente porque ahora se integró a usted y es parte de usted, pero tiene que sentirlo poco le gustó eso. So, el modo, el método para integrar el enojo es primeramente tenemos que ver la raíz del enojo. ¿De dónde viene su enojo? De usted y mío. Muchas veces, de dónde viene el enojo, no es la raíz del enojo. Donde usted percibe, pues, que ese enojo no lo es. So, dijimos una vez más. Lo más importante es sentir el enojo sin actuarlo. Ahora le voy a dar el peligro. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué cabala, verdad? Y, y este mes, todos los cabalistas y todos los rabinos y quizás pastores, y hasta su coach de gym, quiere que sepa usted esto, ¿ok? El peligro del enojo. El peligro del enojo es lo siguiente. Si le permitimos. El control al enojo. Nuestro neshema. ¿Qué es neshema? Intelecto. Otra vez, si permitimos el control al enojo, nuestro neshema se sale del cuerpo. Esta es la enseñanza de Isaac Luria. Y. El Neshema del otro lado del árbol te penetra a ti. So, se sale tu Neshema y hay otro Neshema atrás del universo que viene y te posee a ti cuando te enojas. Y te trae caos. ¿Cómo es posible que dos personas que se aman, que se juraron amarse, que quisieron cuidarse, una le pega a la otra? Díganme usted, ¿cómo es posible eso de un humano? No lo es posible. <laughs> eso sería otra cosa. Lo que, lo que estoy diciendo es, no es lógico que si nos amamos, en alguna forma, ahora, ¿sucede? Sucede, sucede mucho. Y si le pregunta a usted a la persona que agredió, casi siempre la respuesta es: no sé por qué lo hice, no lo quería hacer. Así está lleno la cárcel de gente que ha matado. Porque realmente, señores, no fueron ellos. El momento que entras a ira, se sale el Neshema de usted. Y le entra el otro lado del universo, porque hay otro de usted en la oscuridad, pues. Y se le mete a usted ese, y el caos que trae ese mundo lo trae acá. Es un, es un bueno, es el, si no entiende qué es el te Hará del otro lado es matar, robar y destruir. ¿Hasatán ha venido a qué? matar, robar y destruir. Ese es el Neshemad del otro lado. O sea, el momento que usted saca el suyo, el suyo de usted es maravilloso. ¿O no? Dígame usted que cuando la persona está tranquila, si todos aquí estamos tranquilos, estamos en paz, sentimos armonizados, somos como ángeles. ¿O no? No tenemos ningún problema. No tenemos celos, no tenemos envidias. Es, sería Kumbaya. Pero el momento que usted se enoja, se transforma en la otra persona que no es usted. El problema es que todo en el universo es caso y efecto. Aunque a usted no fue, le cae a usted. Y eso es lo que Isaac gloria dice, que el peligro del enojo. Tanto así, sí, mi amor. Tienes que practicarlo. La Torah es practicar. Mira, la gente me critica a mí por tantas cosas, pero el Shabbat que hacemos nosotros no es Shabbat. Si fuera Shabbat, estuviéramos todos descansados y estuviéramos en el paraíso. Pero estamos practicando el Shabbat. Estamos practicando las fiestas. Si fuera cierto, estuviéramos en el, en el Jardín del Edén. La gente dice, es que eso son sombras. Yo le digo, sí, claro que son sombras. Si sí, Pablo dice, estas son las sombras hasta que venga lo que es real. Entonces, yo no, en ninguna forma creo que cuando en Sucot, vamos a estar haciendo lo que hicimos en Sucot, en Sucot. Pero es en la práctica de alcanzar algo. Entonces, en momentos difíciles que nos va a salir, Voy corriendo, mi hijo se salva y entonces la práctica de, de, la, de la compasión y lo que ya me, para, me para de no sacar mi alma y que se me meta la otra. Pero no es, como es en un, es un instante, no puede ser practicado en el instante. Lo que no tenés es igual como en deporte. Esos beisbolistas ¿no? Eh, eh, Qué difícil es pegarle una pelota de 98 millas por hora a usted. No solo por rapidez, sino curva y no sé cuántas más. Y le pegan. Y usted le pregunta a ellos por qué. No te pueden explicar por qué pueden verlo, pero todo el día están práctica, práctica, práctica y viendo las manos de los, de los pitchers. Si es fastball, si es curveball. Lo pueden ver en segundos. Pero ¿cómo llegan a eso? Pasan horas viendo así. Sacan las manos de los, de los bebolistas y él dice, curva, fastball. Y a la hora de la hora, con 40 mil personas maltratándote, <laughs> le pegan. Esto es lo que yo espero de ustedes y de mí. Que si practicamos y si practicamos y si practicamos cuando llegue la suegra ese día, en vez de malas expresiones, usted... <laughs> alma regresa a mí. ¿verdad? Y usted le dice, ay. Seguimos. Porque usted no tiene suegra, todas son hermanas en Cristo, por eso. Es así. <laughs> todas somos uno. Estas son otras partes, otras iglesias. No aquí. Pero yo lo, leí esto, yo, le, yo leo el pasaje, ¿verdad? Donde está esa gloria explicando. Bueno. Es vital el que lo escribe, pero dicen que fue Isaac Luria el que lo, se lo dio, ¿verdad? Pero con lo que me asustó más a mí, eso es, me asustó porque al final es cierto, ¿verdad? como se demonea uno. De la idea cristiana, ¿verdad? Se, se demonió. Que es la misma idea, la misma idea del Neshemá, nomás que nosotros estamos explicando lo más intelectual, me imagino. Pero lo que sí es lo que sí me, sí me asustó a mí, es que termina él el pasaje diciendo que el que se enoja, es idólatra. Y eso sí me asustó a mí. Porque es el único pecado que me saca del juego. Todos los demás pecados, causa y efecto, vas pues a que pagar por ellos. Pero el de idolatría te acaba. Te saca del juego. Y él dice, y creo que tiene toda la razón, que el que se enoja con la ira, pues, es peor que un idólatra. Es un idólatra. Porque el idólatra... Es el que mata, ¿verdad? Dice que mataron a todos, a Yahshua lo mataron porque los que lo mataron eran idólatras, adoraban más el poder que tenían, sus posiciones, sus posesiones. Señores, eso es peligrosísimo. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado, porque, como aquí en esta comunidad, si usted, cualquier pecado que haga de alguna manera u otra, aquí. Entre todos nos ayudamos, pero si es idólatra no podemos ayudarlo, ¿no? porque nos mata usted a nosotros y, y se mata a usted. Muy bien, so, eso se me hizo muy interesante. Si permitimos el control al enojo, dijimos, ¿verdad? Y la idolatría. Bueno, Tebed conecta. So, este mes, Tebed conecta con la letra G final del nombre de Yahweh. Eso okay, tenemos. Yod Hei es la primera hei, Vav Hei, es la última letra, la segunda letra. So este mes y el mes de Pisis, Adar, es el único dos meses que, todos, que, que su letra final dentro del nombre es la Hei. Eso okay? para que tengan una idea. Entonces, esta hey representa, lógicamente, Malhut, que es la novia y Yesod, va, que es la que tiene que conectarse, va a tener que ser Vav, la anterior, ¿verdad? Que es el esposo. Eso quiere decir que este mes puede ser un mes de mucha conexión, de mucha fuerza. Y miren, cuando hablamos de nuestras relaciones conyugales, de la sexualidad y estas cosas, son cosas muy hermosas, cosas que presentan mucho placer, de mucha conexión, pero también pueden ser la razón por la que sufrimos mucho. En nuestras vidas, porque puede ser violento, porque puede ser, puede ser violento. Eh, por ejemplo, Pablo decía: eh, no, eh, no se permítanse sus cuerpos unos a los otros, porque hablando de coyugal, porque no son dueños del propio cuerpo. Las palabras, eh, don't deny it, como se dice, no, no negarse uno al otro cuando hablamos de de esto, ¿no? Pero casi siempre, casi siempre, cuando hay luchas y guerras en las galaxias, lo primero que va a afectar, lo primero que va a hacer que las personas se vuelvan locas, es que alguien va a decir, ahora dice mamá que mejor no. Y comienzan a haber luchas. Todo lo que pudo ser la conexión, lo que te llevó a casarte, ahora te está llevando a separarte. Y eso es lo que este mes es, ese enojo, que es un enojo del bendito sea, para severidad, para ayudarte a crecer, también te puede hacer destruir. Hoy no les gustó nada lo que digo. Si quieren, lo cambio a, a Pisces para que tengamos más felicidad a todos. So, ya, ya voy a terminar aquí, mira, aquí voy, aquí voy. El estado de juicio, entonces, este es un estado de juicio. Aquí, aquí hay un gran secreto que les quiero contar. Listos. So, este mes es un tiempo de juicio. Okay. Y el momento que digo juicio, ustedes, no sus egos, sus almas tiemblan. Porque las almas saben que no están completas. Si no estuviera aquí, estoy aquí y usted está aquí hablando de este universo, es porque mi alma no está completa. Le falta cosas todavía que completar. Entonces cuando decimos juicio... Tememos en el alma. Entonces, las almas reconocen que hay causas y efectos. Por eso dice: guau, wow, va a haber juicio. Por ejemplo, amados, sinceramente, si aquí apareciera el ángel, ¿verdad? Pongamos aquí el ángel Rafael del lado izquierdo del universo, es uno de los más tremendos. ¿okay? Y se para aquí y va a decir: bueno, me llamaron aquí a la tierra porque me dijeron que aquel grupo de Bella Shua iba a estar aquí hoy y los voy a juzgar. Voy a sacar todo lo que ustedes son. Y si no la hacen, aquí pues me los voy a llevar. Yo les aseguro que aquí todos nos desmayamos así. Porque no hay ninguno aquí que pueda decir estoy totalmente bien. Nadie, no hay nadie aquí. Porque el alma no está lista. Por eso cuando alguien muere, usted dice, wow, tristeza porque el cuerpo, pero feliz, completó, como que usted quiera, completó. Por eso que respetamos a los muertos, porque decimos, wow, se graduó. Esa es la verdad. ¿no? Ahora bien, ¿pero qué si fuéramos justos? ¿Qué si fuéramos justos? ¿Qué si... De alguna manera u otra, este grupo como que, ¿verdad? Eh, se confundieron, nos pusieron aquí, pero éramos todos así justos. Y viene Rafael otra vez y dice, voy a juzgarlos y les voy a dar su merecido a todos. ¿Qué haría usted? Si usted fuera justo, total, ¿qué haría usted? Se levanta y se pone a bailar, porque al fin me van a pagar bien. Al fin me van a dar lo que me merezco, y como soy justo, uh, me va a ir bien. Aquí está el secreto. So, la Torah dice que cuando el Mashiach venga, nos va a juzgar. Va a juzgar al mundo, dice el mundo que quedó, el venidero. Y con vara de hierro nos va a juzgar. Y usted dice, ¡Ah, qué duro! No, al contrario. Porque para ese tiempo, todos ustedes y yo seremos justos. Entonces nos va a juzgar y vamos a ganar todos. Ese es el secreto, que, los, que más justo sea Él, más voy a recibir yo. Más severo sea, mejor seré yo, porque por su sangre y por su sacrificio y por lo que he trabajado toda una, todas las vidas, voy a, voy a recibir mucho más. Por eso es que David en su visión dice, tus justos, tus juicios son buenos, dice. Porque estaba como hablando del futuro también, ¿verdad? No le gustó ese, ese, ese secreto. Ahora, cuando lea, cuando, cuando lea usted ese, ese pasaje, no diga ala, yo otra vez nos va a castigar. No, al contrario, dice, ala, qué bueno, quiere decir que cuando él venga y ponga todo en su lugar y que nos diga con bala de hierro, todos estaremos felices. Es como el sí, porque ya, ¿verdad que sí? Es como que cuando, ¿se acuerda cuando, cuando suena cuando su hermano de que se portó mal y le llegan a pegar a él? Usted en la cama tranquilo dice. Y estoy enojado, decía el papá. Ah, bueno, pues, no hay problema. Porque no era usted. Porque usted no lo había hecho. Sí, algo así. Ok, son las letras del mes. Sí. No, sí lo alcanzamos, amor. No. Es para nosotros también, pero para otros es de alegría. Ah, bueno, el que no está bien tendrá que ser otra vez corregido, pero, pero para el, por eso es que le digo: no rechace el, 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 el. No el castigo, sino la disciplina del bendito sea. Este mes es eso, ¿verdad? Ese mes. Por eso que la gente que nace en este mes, la injusticia lo vuelve loco. Ahora, si ve a alguien que. ¿Sabe es, cómo, es, cómo es un Capricornio? Si usted. Aquí estamos todos acá. Y aquí hay uno, ¿verdad? Digamos, Anacleto. Aquí. Quien sea Anacleto aquí. Y es malo usted. Le robó a Ebelial. Le quitó a, a Edgar. Bueno, a todos los hizo mal. Pero Anacleto está aquí. Entonces todos decidimos. Vamos a sacar a Anacleto de la comunidad. De repente se oye una voz en el desierto. ¿Para qué la dan a sacar? Tengan misericordia de él. Y todo lo. ¿Cómo que misericordia? No viste es todo lo que nos hicieron. Ustedes no lo quieren. Yo me pongo con él. Ese es Capricornio. Vamos llegué a algo así, usted? So. Esa es, esa es la visión de ellos. Pero es por la injusticia, porque ellos lo que no quieren es ver injusticia. Y si ven un poquito como que no estamos siendo totalmente justos, ellos van a pelear por la otra persona. Ok. Letras del mes. Allín y Bet. Allín es ojo, sabiduría y visión. Bet es bendición. Si la vasija no puede manejar energía. No vamos a ver la bendición de la letra Bet. Es imposible usar la sabiduría si siempre estamos enojados. Más claro no podemos hacerlo, ¿verdad? Por eso, si queremos ver la sabiduría de este mes, porque este mes enseña mucho frío, pero el sabio sabe que es necesario esa nieve, que es necesario este frío. Se tapa y las... Y me espera, pero estoy enojado, hasta con el, con el que está dando la, 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 lo que va, están diciendo cómo va a estar el clima mañana, lo maltratamos. Son las letras del mes. Allí es ojo que representa sabiduría. Allí creó Capricornio, que es el mes de Tebet. Esa energía se siente fría, se siente fría. Es lo externo, más interno está cálido cuando vemos los aspectos espirituales. En nuestra vida. Este puede ser muy lindo mes. Beth creó el planeta Saturno, el más lejos de los planetas visibles. Saturno es frío y malevolente. En otras palabras, la razón que Yahweh quiere que hagamos Shabbat es para quitarnos la energía de Saturno. Eso es lo que es. Crea. ¿Por qué? Porque Saturno, que es frío, cree la energía de ese planeta. Cree que lo físico es lo más importante. Entonces, lógicamente, el clima está frío, es más importante que estar bien dentro. So, la idea es de esta energía: crea acumulando materialmente. A través de la vida, siempre anda como construyendo y haciendo. Mi hija vive con nosotros eh, porque quiere, y, ah, pero usted la ve y, y tiene ahí tiene un lugar y compra un hornito que, que la magia. Y le digo yo, ¿y cuándo te vas a ir? No sé. ¿Me centrante entrante? Le digo yo, no creo, papá. ¿Por qué no? Estoy bien aquí, me dice. Sí, Capricornio es tremendo, usted. Entonces, ¿por qué compras tanto? Porque me voy a mover un día de estos. Y cuando me mueva, quiero tener todas estas cosas. Ese es Capricornio, en mucha forma. ¿Ok? eso. Uh, so, pero claro, en el mundo de la Torah no es la forma de ver las cosas, pues todo viene del Creador. Nosotros no tenemos que estar muy. Apegados a las cosas físicas, eso es lo que quiero decir. Y en este mes lo, lo, lo somos bastante. Muy bien. La letra Ayin y la letra Bet unidas dan el número 72. So, si usted estaba decidiendo estudiar los 72 nombres de Yahweh, este es el mes. Porque estos nombres fueron creados para controlar el mundo físico manifestado. La mente sobre la materia, ese es 72. Entonces, si usted ha decidido, me gusta eso, quisiera aprenderlo, hay muy buenos libros, hay muy buenas cosas que puede hacer. Este sería un buen tiempo de estudiar eso. Sí, Rabino, gracias. Ok, entonces, aquí están las herramientas. Número uno que tiene que hacer este mes, entonces, ya diciendo todo esto, tiene que integrar y armonizar el enojo es sentirlo y no actuarlo. Necesito que se siente todos los días y trate de sentir el enojo. Siéntalo. No hay ningún problema. Más lo sienta, menos lo actúa. Más lo rechaza, va a salir violentamente en algún lugar en su vida. Segundo, debe reconocer el sentimiento tiene responsabilidades, viene con responsabilidades. Todo sentimiento, nosotros somos los responsables de transformarlo. Entonces, si me siento triste, es mi responsabilidad de tornarlo en alegría. ¿No lo cree? Como dijo David, has cambiado mi lamento en baile. Son lamentos, es lo opuesto del baile. ¿De quién es la responsabilidad? Usted, de usted, de usted. Usted se tiene que poner el copertón. No va a esperar que algo venga de arriba, porque la luz ya lo mandó. Es de usted transformarlo, su lamento en baile. Tercero, no puedes dejar que el enojo se siembre en tu mente, porque es como una ceiba. Usted ya ha puesto, es difícil quitarlo. Y ahora entendemos lo que dice Efesios 4 del 27 que leímos ayer. Airaos, pero no pequéis. No dejéis que el enojo, que no baje el sol, ¿verdad? Si Lo, lo leemos. ponémelo, lo mejor para que lo leamos acá. Eh, Sunday, antes que me enoje contigo. Ah, no, si estamos en, en controlados, Sunday. A ver, vamos a buscar ese. Creo, creo, creo que es 4.27, le dije ayer, ¿verdad? O 26. Bueno, dame 26 y 27 de Éfeso. Efesios, pues. Perdón, hebreo. Vamos a ver. 26 y 27, porque vemos aquí una división. No sea que nos enojemos todos y nos vayamos. Ahí está, ok. Se pueden enojar, pero no pequen ¿Sí? Entonces, ¿se puede enojar? ¿Qué quiere decir eso? Lo puedo sentir. ¿Pecar es qué? Actuarlo. El pecar es actuarlo, pero sí puedo sentirlo. El gran psicólogo aquí, Shaul Katan, ¿eh? inspirado por Yahweh, sintió te estás diciendo sí se puede enojar o no sí pero pelear ya sería externo es decir que la, la clave es sentirlo más lo sienta más ilógico se vuelve pues Entonces, no no, no pero no pequen no dejen que se ponga el sol sí esa es la otra la otra parte Entonces, no va a dejar que la semilla caiga ahí en su mente como habla Buda Buda dice esas semillas están ahí y si las riega van a salir y van a salir antes que se ocupen eh, antes de que se ocupen de su enojo de otra forma dan lugar a quién a satán que es el otro que viene entonces so, usé cábala verdad usé algo de Isaac Luria muy profundo de, de esas cosas y aquí nuestro apóstol, esto es lo maravilloso, el apóstol lo puso en un solo verso y un poquito del segundo y el 27, dos versos, nos explicó todo lo que le expliqué yo y lo puso en dos versos. ¿Qué le parece ahora? Por eso le decía yo ayer, yo leí, yo enseñaba este verso y no sabía que estaba enseñando porque no tenía la raíz. Ahora sé lo que estaba diciendo. Es, debo sentirlo, no debo dejarlo que se crezca en mí, porque si hago eso, Hasatán me va a tomar el otro Neshema, pues, y me va a controlar y me vino a matar, a robar y a destruir. Sí. Sí, exacto. Pero Hazatán aquí no es el diablo del diablo, ¿verdad? Pero es Hazatán de tu enemigo. Y tu enemigo es tu emoción descarrilada. Sí, tienes toda la razón. La emoción descarrilada es Hazatán. Es tu ego, ¿verdad? Sí. Yes. Pero vio cómo el Brihagadasha es tan maravilloso que nunca le digan. Hay gente que me escribe ahí, ¿por qué enseñan si son judíos, enseñan en el Nuevo Testamento? Primero, nosotros somos judíos y no se llama Nuevo Testamento, le puse a uno. Nosotros, no sé qué decirles, es, el Nuevo Testamento es la enseñanza más alta que existe porque somos códigos reales de nuestros apóstoles y de Yeshua. Pero no puedo entenderlo si no tuviera la raíz de la, la Torah. Quizás un poco del Talmud, del Mishnah, estas cosas que me ayuden a entender esos dos versos. Imagínense cuántos tesoros deben haber en estas cartas. Y las hemos usado para manipularnos nomás, para fregar la vida de la gente y no entender qué maravillosos son estos versos. So, espero que este mes estudie para abrir su mente y alcanzar y y cuando se sienta frustrado, siéntese un ratito, respire, sienta su enojo, a apapache, ven para acá, papacito, dígale. Y lo abraza y lo abraza hasta que lo, hasta que lo sofoca. Y cuando lo sofoca, se va. Y ya se levanta porque va al siguiente. Y cuando se levanta, porque eso no es hipócrita. ¿sí? Uno dice, no estoy enojado, pero está enojado. No es hipócrita, es, con uno mismo. Entonces, el siguiente punto de esto es practicar la humildad. Y el humilde dice, sí estoy enojado, pero no voy a actuar. Me voy a sentar, voy a hacer, se va a levantar y va a seguir trabajando, va a seguir sirviendo a la persona que lo enojó, porque la humildad es la clave de todo esto. Ser humilde. Sí. Y último, ver que todo es bueno. Todo es de beneficio, no bueno para mí, porque no todo es bueno para mí. Pero en el universo todo tiene su beneficio y este mes lo puede practicar. O si pierde algo, trate de verlo en el beneficio del universo. Y ahí tiene sus herramientas más prácticas, sí. ¿Por qué? Bueno, primero, es el, único, es el único de los planetas que va al revés. Todos van aquí, este cuate va para atrás. Uno. Ese es uno. Segundo, es el más lejos, su, su distancia, ¿verdad?, hace que haya separación y la separación es pecado. Y. Es un, ha sido en antigüedad visto como cuando salen en algunos en algunas en unas lecturas, hay destrucción a la tierra. Entonces le conocía como el benevolente porque sale siempre como señal de destrucción física a la tierra. Como Júpiter es conocido como el benevolente de la tierra. Ya. Por eso. Te envidio ahí con tu talita, estás más calentita que yo ahí. Y... la lectura. Es pues que Capricornio y Saturno son hechos por estas letras, imagino que están conectadas. Bueno, le explicarías con otro verso, porque en la cristiandad lo que hacemos o tratamos de hacer con, con nuestros hermanos cristianos es usar sus herramientas de ellos. Entonces, a ellos les encanta usar otros versos con otros versos, que son leyes de Gilel, para comenzar, no, no, no son incorrectas. So, por ejemplo, dicen que la desobediencia equivale a la hechicería. Esa es la Torá. Entonces, yo me agarro de eso. Veo como algo que no parece ser nada. Se convierte en algo. Sí, y la hechicería. Entonces le preguntas a la persona: ¿qué es hechicería? Bueno, creer en otras cosas. En otras... Ah, eso es idolatría. Entonces, en sí, podemos decir, de, decir que la desobediencia es hechicería que equivale a idolatría. Y ya, lo, ya le compusiste el pasaje ahí. Yeah, yeah, hay mucha forma de hacer esto pero otra vez por qué le puedo contestar porque lo he leído verdad no es que soy más inteligente de nadie sino simplemente lo he leído so, más lo leamos más lo estudiemos eso es todo lo que estamos diciendo es yo no soy mejor que usted sino simplemente yo le voy a ganar a estudiar verdad solo cuando voy a un lugar y eh, a mí me, cuando llevo a alguien a alguien, digamos que, que, que tengo que llevar a alguien para que le haga un servicio, yo me aseguro primero que la persona que lo voy a llevar, la persona que va a servir, sepa. Si no, me siento como nervioso. Y si se la llevo, hasta tranquilo estoy, me voy contento que, porque sé, pero sé que esa persona ha estudiado, ha tenido, ha hecho. Entonces, a eso voy. No es que somos mejores que nadie y más santos que nadie. Creo que menos somos aquí. Pero lo que sí podemos aprender todos aquí es a saber quiénes somos y a ser estudiadores totales de la Torah. Y que caigan las cosas donde caen. ¿Qué le parece eso? Si sí, no me voy a enojar. Okay. Un aplauso por la Torah, muy bien amados.